Hola, buenas noches, tengan todos los asistentes. A nombre de los Comités Académicos de Estudiantes de Medicina y el Comité Permanente de Educación Médica, les damos la más cordial bienvenida a otro día de ponencias del curso mip con el módulo de urgencias. Mi nombre es Wendy González, soy miembro activo de SCOME y para mí es un gran honor presentarles al doctor Jorge Manuel Velázquez Rubiera. Es especialista en medicina de urgencias, alta especialidad en medicina de reanimación. Es médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital Juárez de México y del Hospital Regional Primero de Octubre del ISTE. También es miembro del Comité de Educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y quien el día de hoy nos va a impartir el tema de alteraciones del estado de alerta. Cualquier duda que tengan pueden escribirla en la cajita de comentarios y al final haremos un breve espacio para que estas puedan ser resueltas. Y bueno, doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Eh, es un honor para mí estar con ustedes eh, este día para hablar sobre lo que es el abordaje del paciente con alteración de estado alerta en el, en el área de, de urgencias o en el departamento de urgencias. no es una sesión que tenga algún conflicto de, de interés, no sigo patrocinio de ninguna índole. Si alguno de ustedes desea patrocinarme, pues eh, se los agradeceré mucho. Recuerden que todos los nativos son deducibles de impuestos. Es que alguno de ustedes paga impuestos. Bueno, pues eh, la, la entidad del, del, del el enfermo o de la persona en situación de urgencia que llega con pérdida o alteración del estado de, de alerta o pierde estado de despierto, pues eh, es una entidad que muchas veces llega a ser eh, preocupante para el médico que no tiene un entrenamiento adecuado en el área de urgencias, sobre todo porque aquel médico que se encuentra en el área de urgencias sin importar si es médico general, médico interno, residente, especialista en medicina de urgencias, medicina interna, cirugía, etcétera, tiene que ser aquel que se encargue de saber manejar, abordar, identificar al paciente que no está diferenciado, o sea que no sabemos cuál es la causa por la cual perdió el estado de alerta. Hay múltiples etiologías, puede ser un síncope, puede ser una intoxicación, un traumatismo, eh, una enfermedad vascular cerebral, etcétera. Hay muchos diferenciales. Entonces, pues nosotros tenemos que estar este, preparados para poder identificar, tener un mayor índice de sospecha y nosotros hacer un abordaje, un planteamiento terapéutico inicial, en lo que se determina si requiere un manejo adicional por parte de otra especialidad o si requiere ya quedarse el paciente en observación o si lo podemos mandar a casa y que se le dé seguimiento. Entonces, pues sí si es importante nosotros... Como vemos aquí, pues eh, nosotros ir un paso adelante en cuanto al abordaje de estos pacientes, ya que, pues, como ven en la imagen, o sea, eh, vemos en este momento, de, ah, pues llevas aquí 10 años en coma, este, pues, o que has estado durmiendo, no, nah, pues 5 minutos más, o sea, muchas veces eh, los pacientes nos pues, pueden llegar a, a tomar el pelo o pueden ser trastornos de enfermedades. Que afectan la salud mental, que al somatizar, pues presentan alteraciones del estado de conciencia. Entonces, muy importante que también nosotros, eh, con base a las palabras o acciones o situaciones en las que nos encontremos, lo que los familiares nos llegan a comentar o terceras personas, obviamente, si un, un paciente es trasladado por personal eh, paramédico, profesionales en la atención médica pero hospitalaria de urgencias, pues nos van a, a dar. Una sospecha diagnóstica, el abordaje que hicieron, qué sospecha que tienen los antecedentes, muchas veces los pudieron recabar, pero cuando llegan eh, en un taxi, en un vehículo particular, en, en la caja de, de, de una pick-up, pues les, eh, el familiar les va a decir: No, pues que se desvaneció mi familiar, le dio el vágido, le está dando el patatús, un ataque, pues no sabemos si un ataque, si realmente está convulsionando o no, o confundir típicamente mareo con el vértigo, o pues le va a dar un mal o simplemente se desmayó. Entonces, todo esto, al final de cuentas, estamos en una unidad de primer o segundo eh, nivel, así somos el médico de primer contacto, sin importar el nivel de atención, pues nos vamos a encontrar con estas palabras que nosotros, pues, con base a nuestra exploración, con base a nuestra capacidad de integrar diagnóstico, seguiremos pues, solicitando exámenes y determinar si realmente este paciente... Tiene una situación que pueda incluso poner en peligro su vida y que la única manifestación sea de índole neurológico. Entonces, pues, todo lo podemos englobar como un síndrome confusional agudo, se lo pueden encontrar eh, dentro de los capítulos de neurología de, de, del Harrison, incluso, donde hay varias entidades, por lo menos tenemos que tener en cuenta por lo menos unos 20 diagnósticos diferenciales, los más importantes o más comunes pues cualquier estado de choque puede presentar eh, alteración del estado de alerta, eh, el paciente que está eh, con una eh, crisis convulsiva, sobre todo si es una crisis parcial, paciente que sufre mareo y o vértigo y aquellos que presentan síncope que puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico o aquellos que ya están francamente en un estado de coma ya con un deterioro significativo y esto lo podemos identificar con la valoración del estado de coma de Glasgow o algunas otras escalas eh, que ustedes pueden llegar a utilizar pero Glasgow sigue siendo de la más básica entonces pues sí es importante pues, entender la definición de lo que es un estado confusional agudo síndrome lo confusional agudo que incluso pues desde el año pasado ha buscado el modificar el diagnóstico como tal ya que como mencionó se pues, engloba distintas entidades de ahí, pues tener claro el concepto que es eh, de una. Eh, tiene varias etiologías y que nosotros tenemos que tener alto índice de sospecha. Por lo tanto, nuestro abordaje no puede dejar de ser hincapié en que es muy importante en nuestro interrogatorio y exploración física, en nuestra anamnesis. De ahí, arrojar la primera impresión diagnóstica, que sabemos que en urgencias muchas veces no es el último diagnóstico que puede tener el enfermo o el lesionado, si es que hay un antecedente traumático. Dar un manejo inicial con base a los signos y síntomas que encontramos al interrogatorio que se nos proporcione con las respuestas a nuestro interrogatorio y de ahí pues ya ir orientando una algún ajuste o algún cambio en la sospecha diagnóstica orientar los estudios complementarios y de ahí dar manejo definitivo o solicitar la atención adicional por otras especialidades ya sean clínicas o, o quirúrgicas dependiendo sea el caso entonces, pues, la conciencia, ¿qué es? Se puede definir de, de distintas maneras. Es una de tantas, que es el estado en el que el sujeto tiene conocimiento de sí mismo, de su entorno. Entonces, pues, realmente el paciente no pierde el conocimiento, no se le olvida sumar, must, eh, sumar restar, multiplicar el abecedario. Puede tener alteración, incapacidad para comunicarse muchas veces, pero sigue teniendo ese conocimiento. Sin embargo, pues, sí puede tener alteraciones del estado alerto de la conciencia. Entonces, no todos lo, los pacientes pueden ser molestos, como dice aquí esta imagen, este meme, pero pues algunos sí pueden ser inconscientes muchas veces. Sin embargo, cuando tenemos al paciente en coma, pues hay un estado de conciencia que está perdido de manera persistente, hay ausencia de una respuesta a un estímulo externo, verbal, físico. Y que obviamente, pues a pesar del de, eh, estímulo que proporcionemos, no va a haber respuesta alguna por parte de, de, del enfermo. Y aquí, pues la, la etiología es variable. Realmente la atribuimos muchas veces al trauma, pero el paciente séptico, el paciente encefalópata, ya sea por enfermedad hepática, por enfermedad renal, por ejemplo, son aquellos que también pueden tener este tipo de encefalopatía y llegar hasta presentar estado de coma igual los pacientes con eh, descompensaciones agudas de la diabetes. Estados hiper o hiperglucémicos o con hipoglucemia pueden llegar a tener pérdida del estado de conciencia o del estado de alerta. Entonces, dentro del estado síndrome constitucional agudo, una de las causas eh, generalmente se asocian al delirium. Delirium es un proceso rápido o agudo que se instaura rápidamente en el enfermo, que también pues, puede ir eh, alterando eh, el estado de despierto, que no necesariamente tiene que ser en adulto mayor pero que se puede atribuir a otras enfermedades, como había mencionado, el paciente séptico, el paciente urémico, el paciente eh, hepatópata. Entonces, tener en cuenta que ten, vamos a progresar del paciente que está despierto, alerta, orientado, que nos responde, que puede interactuar con nosotros, aquel que ya empieza con somnolencia, que es aquella persona que va a tender a quedarse dormida, posteriormente se obnubila, que es el retraso al despertar o la lentitud para lograr la atención y que ya llega a con, eh, integrar estados de irritabilidad, eh, claro, ya deterioro del estado de, de conciencia, posteriormente llegando al estupor, que es un comportamiento en el que ya no va a haber respuesta, las reacciones motores llegan a ser de defensa o intentando localizar el estímulo que se le está ejerciendo, sobre todo cuando es físico, y obviamente pues el estado cognitivo del enfermo pues está completamente alterado, y en la última etapa va a ser en el coma, que es esta fase de sueño profundo. Un estado de falta de respuesta, sin fenómeno de des que despierte el enfermo. Al dolor puede haber alguna gesticulación, sin embargo, pues muchas veces ya esto llega a ser persistente, y ahí nuestra eh, intención es encontrar la causa de por qué hubo este deterioro o por qué se instauró el paciente y llegó con un estado de coma persistente. O, ya sea que realmente está con una alteración severa que condiciona el coma, o simplemente pues, está somatizando de alguna otra forma, o el padecimiento realmente, la base no es neurológica, sino es metabólica. O incluso, pues, hasta cardiogénica, por, por así decir, también puede llegar a estar relacionado con, con enfermedades del corazón. Entonces, muy importante el paciente que llega con, el, con alteración del estado de alerta, no solamente en coma, pues nuestro interrogatorio a cualquier este testigo amigo familiar o personal de atención prehospitalaria si se llega de cuáles son antecedentes que tenga el enfermo enfermedades medicamentos eh, último alimento por ejemplo eh, que, que tomó sus medicamentos o incluso pues si llegaron a encontrar la presencia de frascos blisters eh, alguna botella, líquidos que pudo haber ingerido eh, el, el enfermo o lesionado, según sea el caso, que puedan estar condicionando esta alteración o pérdida del estado de, de alerta. ¿Cuáles han sido las manifestaciones y cómo ha ido progresando? ¿Cuánto tiempo lleva de evolución? Y obviamente, pues no poder dejar de lado pues, los, con, los consumos, no los hábitos, sobre todo aquellos que son tóxicos para el organismo, ¿no? el consumo de alcohol, drogas, o sea, tanto legales como ilegales, que pueden llegar a condicionar esta pérdida del estado de, de alerta. Entonces, nuestro en examen general, obviamente, de, siempre debemos de priorizar pues, el ABCD de la reanimación, sobre todo cuando el paciente llega con franco deterioro, sino pues, igual hay que priorizar eh, esas acciones, donde la letra A, pues, va a ser la vía aérea, mantener un control de la columna cervical, si es que es traumático, B, de la respiración, C, de la circulación, D, del déficit neurológico, y la E, que es la exposición del cuerpo del, del lesionado, del enfermo, y obviamente, pues el control de la temperatura. Entonces, sin embargo, pues no va a ser de lado lo que es la, la presión arterial, cómo se encuentra, si realmente está con una tensión arterial eh, media o sistólica adecuadas. Frecuencia cardíaca que tenga buen ritmo, bueno, este, eh, que sea adecuada, la frecuencia cardíaca ventricular, obviamente tanto en monitor cardíaco externo como en un oxímetro de pulso, como en un electrocardiograma, ya sea en una tira única o en uno de 12 derivaciones, y si obviamente pues, la, la calidad de la. De las respiraciones, ¿no? O de la capacidad ventilatoria de, del enfermo. La temperatura, igual, eh, sobre todo en los extremos de la vida, los pacientes que tienen alteraciones de la temperatura corporal, sobre todo aquellos que usan con fiebre persistente, pues pueden llegar a tener estas alteraciones del estado de alerta. La glucosa, ya sea capilar o central, que hay alteraciones en su valor, hipo o hiperglucemia. La saturación periférica de oxígeno, que obviamente uno de eh, los mecanismos. Eh, que condicionarán que el cerebro tenga alteraciones en su funcionamiento, pues la hipoxia, cómo se encuentran lo, los pulsos, cómo se encuentra el cráneo, cómo se encuentra el cuello, si hay alguna lesión, alguna alteración, eh, evidencia de trauma, que puede incluso pues, ser secundario al déficit inicial, sobre todo si hay una, una enfermedad vascular cerebral, isquémica o hemorrágica de por medio, y no dejar de lado pues, los signos eh, meningios, irritabilidad, eh, eh, Kerning, Brutzinski, a llegar a ver Babinski, aunque no es meningio per se, pero que sí nos habla de, de una alteración neurológica importante y que esta sea secundaria a un proceso de una neuroinfección, ya sea una encefalitis, una meningitis, y que no se pueden ser infecciosas, sino pueden ser este, autoinmunes, pueden ser secundarias a un trastorno hematológico. Esto pues con base a, a tengamos este índice de sospecha y las pruebas que vayamos solicitando. La evaluación obviamente pues con base a la escala de coma de Glasgow y la valoración de la respiración, la calidad, la frecuencia, la profundidad de las mismas, obviamente pues los reflejos de, del tallo cerebral, cómo está la respuesta pupilar, si hay, este, en caso de que el paciente tenga una escala de coma de Glasgow por debajo de 8 puntos, si hay, obviamente presencia de reflejos eh, eh, vestibulares, oculares, corneales, la postura que tiene, si es de corticación, si es de cerebración, eh, si sí hay evidencia, obviamente, de estos signos meningios, Kerning, Brudzinski por ejemplo, etcétera. Entonces, obviamente, pues así como cuando le preguntan a, a Kowalski, si ustedes recuerdan la película los pingüinos, saben que eso salió ahí. Pues tenemos un paciente que tenga una escala de coma de Glasgow de tres puntos, no significa que, que ya se murió, significa que está inconsciente y que hay que identificar cuáles son las posibles causas. No, obviamente, pues, solo es una escala. Nos habla del de, de, de despierto o de coma de, de, del enfermo o del lesionado, no es una escala para decir, ah, ya tiene Glasgow de 3, ya, ya se fundió, ¿no? Ya se murió el, el enfermo o el lesionado. Sin embargo, pues es muy importante que nosotros eh, recordemos la escala de coma de Glasgow o en su defecto, pues tengamos nuestro Glasgowmetro, o sea, en nuestro, una libreta, o ya como ustedes son eh, las nuevas generaciones que vienen con todo, con la facilidad de tener un equipo de telefonía celular no solamente es para ver redes sociales, está checando el twitter y todo eso el youtube como en este momento memorizar o ayudarnos a encontrar rápidamente cómo calificar las, como el coma de Glasgow, la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y dar ese puntaje recordando que el máximo son 15 puntos el mínimo son tres puntos y que nunca va a haber un paciente con Glasgow de 0 puntos. Entonces, pues el tratamiento debe ir encaminado a que nosotros vayamos sospechando cuando detectamos al paciente que francamente está en estado de coma o que no tiene esta respuesta, que tiene un glasgo por debajo de 8 puntos. Si identificamos que el paciente es por una hipoglucemia, bueno, daremos manejo con dextrosa al 50% o al 10% dependiendo del tiempo de evolución, las guías de tratamiento local que nosotros tengamos disponibles en nuestra unidad hospitalaria. O por ejemplo, si es derivada la, el estado de coma, por ingesta de alcohol o alteraciones de la función del hígado ya por enfermedades preexistentes, el uso de tiamina, sobre todo aquellos que presentan eh, síndrome Bernicke Korsakov, pues está, está indicado el uso de, de la tiamina endovenosa o intramuscular, según la presentación que tengamos disponible. La naloxona, en caso de que se haya detectado la, la presencia de narcóticos y sea en la causa. De una intoxicación o sea la causa de la pérdida del, del estado de despierto, igual el flumacenil, sobre todo cuando hay la certeza de que la causa son benzodiazepinas. Por eso de ahí que sea cuestionado o controversial su uso, sobre todo porque puede favorecer a que el enfermo o el lesionado convulsione en caso de haberlo eh, combinado con otros eh, medicamentos o sustancias, o que tenga ya la, la facilidad de convulsionar eh, y que el flumacenil sea quien lo desencadene. Entonces, eh, de igual manera. El diazepam, dependiendo si hay también crisis convulsivas de por medio, para mitigarlas, obviamente buscando un, una benzodiazepina de mayor eh, rapidez en cuanto a su uso, el midazolam también estarán indicados. En cuanto a los esteroides, ahí el, el, el uso sería controversial, porque dependerá si el estado de despierto está alterado, la presencia de una situación derivada, por ejemplo, de una tumoración eh, craneal o cerebral, que está comprometiendo el estado de despierto o que tenga eh, alguna insuficiencia, bien, que tenga una insuficiencia suprarrenal, que ya tenga el antecedente, o que nosotros pues hayamos hecho el diagnóstico clínico, igual con base a esto, pues, con base a las guías de práctica clínica o las guías locales de atención de nuestras unidades médicas. Entonces, pues sí es importante eh, nosotros estar, después del manejo, estar evaluando nuestras intervenciones, así como el de... Eh, no aplicarlas como en esta imagen, donde, pues, ah, que, que usted está aquí desde febrero y sigue en estado de coma. Entonces, pues, obviamente, nosotros tenemos que estar haciendo una revaloración constante de estos pacientes. Se debe considerar, pues, como un problema muy delicado, incluso hasta grave. Y aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones que podemos ver dentro de nuestras unidades de urgencia y que nosotros, pues, tenemos que tener esa sospecha y saber identificar cuándo realmente esto es un trastorno. Eh, mental un problema incluso hasta psiquiátrico o cuando realmente pues, es un problema orgánico o metabólico el, el voraz incendio de esta mañana en san Bernardino eh, se juntó... pues nada más pongan atención a esta profesional de las noticias o esta perrita aquí que también como ustedes en el hospital o como futuros médicos internos pues tienen como 100 mil pendientes y un buen de ingresos y muchas muestras pues igual este les puede dar el patatús no o como este amigo que vamos a ver que es bien valiente y como el le apagamos el sistema operativo y todos bien entretenidos y te vuelve a decir qué pasó aquí entonces, pues nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que estaba haciendo el paciente? Toda esta información nos va a ayudar para nosotros ir tomando decisiones. Entonces, lo que vemos de manejo no es únicamente para un tipo de, de pacientes, sino nosotros determinar cuál es la causa de la pérdida del estado de alerta. Por ejemplo, tenemos aquellos que sufren un síncope que la, pues, la causa puede ser de un problema del corazón o no. Entonces, ¿cómo se define el síncope? Va a ser la pérdida del estado de despierto, no del conocimiento, aquí sí, eh, disculpen por el, el error de, de la apreciación de, de la eh, definición, pero del estado de alerta y del tono muscular, que la característica es de poca duración, unos cuantos segundos o cuestión de unos minutos, segundos o minutos, con recuperación espontánea y el, el paciente está íntegro, Está ad íntegro, o sea, no hay ningún dato de focalización neurológica secundaria a que recupera el estado de despierto, provocada generalmente por una interrupción del flujo cerebral de manera global, y ahí es donde las causas pueden ser de origen cardíaco o no cardíaco. Entonces ahí viene con el paciente con psícope, y, ah, de repente pues se desmayó. Y un ejemplo pues es el adulto mayor, tiene más de 65 años, y ya de ahí tienen todo el derecho de hacer las arritmias que quieran hacen un fenómeno, un estocadance si se desmayan y es un síncope. O es que ya llegan con un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, saben que la frecuencia cardíaca-ventricular en este caso va a estar generalmente por debajo de 30 latidos por minuto y le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que buscar cuál es la, la causa, ¿no? Fisiopatológicamente, pues el síncope, sin importar el origen, pues va a haber una caída en la perfusión, la oxigenación cerebral. Que puede durar aproximadamente de 8 a 10 segundos. Sin embargo, estos 8 a 10 segundos en la pérdida adecuada de la perfusión cerebral conducen a hipoxia y disminuye pues, el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, algunas de las causas que pueden condicionar esta situación, pues, disminución del gasto cardíaco, o sea, por un problema de un problema de bomba, o un problema de conducción, un problema eléctrico, alguna situación que condicione pérdida de la tensión arterial, hipotensión de una situación brusca, y es donde entra el estado. De choque, el paciente que se vasodilata, disminución selectiva de la perfusión cerebral, ahí pues pueden entrar, en este caso, enfermedades vasculares, cerebrales o incluso de otra, de otra estirpe, como puede ser autoinmunes. La hipovolemia, obviamente, sobre todo en los extremos de la vida y no, y no menospreciar a los pacientes que llegan deshidratados con diarrea, que luego hasta por eso se les olvida a respirar, y otros, pues sí, obviamente también eh, se llegan a dar por situaciones que afecten el flujo sanguíneo cerebral, incluso eh, alteraciones en la circulación, en las carótidas, por ejemplo, Re, eh, mencionaba el ejemplo del paciente con bloqueo B completo, el paciente con eh, un problema ya con una bradicardia importante, una bradicardia sintomática, entonces pues, nos pueden dar esta presencia de síncope. Entonces, aquí las causas, como he mencionado, las podemos dividir: causas cardíacas, estamos pues, obstructivas, alteraciones en las cavidades o alteraciones en el ritmo, que la bradiarritmia, las taquiarritmas también pueden producir síncope. Obviamente, pues, el uso de, de marcapasos, sobre todo cuando hay disfunción. Obviamente, cuando hay disfunción del mismo, pues puede presentar el síncope. Ahora, ¿cuáles son las que no se asocian a un problema directamente de la, de la bomba o de la transmisión del impulso eléctrico del corazón? en aspectos circulatorios, o sea, fuera externo al corazón, fuera de la bomba, aspectos de alteraciones vasovagales, ortostáticas, aquellos que sufren el síncope por eh, reflejo tucígeno, ese maniobra de valsalva, incluso hay gente que eh, por la misma micción lo puede presentar, hipersensibilidad cuando se les eh, realiza masaje del seno carotidio, en el, eh, pacientes con hipovolemia, este, enfermedad de Addison, por ejemplo, también puede condicionar este síncope en aspecto neurológico, pues las vasculares son de, de las frecuentes en nuestros tiempos. Obviamente, aquellos que sufren ictus, el problema vascular cerebral, ya sea isquémica o una hemorragia, o que cuando hay este, alteración también migraña, puede llegar a condicionar. Las crisis convulsivas, es el paciente que es esporádico, que realmente ya tiene como tal epilepsia. Hay de origen psicógeno, y ahí vimos, nos apoyamos en los ejemplos que vimos en los videos, que están bastante curiosos, pero que son ejemplos de sí, un síncope. Pues puede ser incluso por un trastorno ya eh, que afecta la salud mental y la, se, eh, se manifiesta con esta pérdida transitoria breve del estado de alerta o del estado de despierto. Y ya en cuanto a las diversas o misceláneas, paciente que tiene hipoxia, hipoglucemia, consumo de alcohol, consumo de drogas. Y del 38 al 47% llegan a ser idiopáticas o de origen desconocido, o que por lo menos de mínimo en urgencia esta vez no encontremos el diagnóstico. Entonces, los más frecuentes que podemos encontrar nosotros en urgencias, en la atención de un síncope, pues el vaso vagal, vaso depresor o lipotimia, el ortostático o postural, e incluso el dolor, entonces no podemos ser nosotros eh, ajenos al, al dolor de, del enfermo o del lesionado, que puede causar síncope. Aquellos que eh, por estimulación al momento de estar tosiendo o eh, hacer un mayor esfuerzo para la dilución produce un síncope. Pues sobre todo, tener en cuenta que el paciente que se hace el manejo avanzado de la vía aérea, pues esto puede eh, no conducir a un síncope, pero sí condicionar una parada cardíaca por esta estimulación en estos puntos. También eh, por estimulación miccional o en la defecación. Y obviamente, pues, el último, por un seno carotidio hipersensible. De los más frecuentes, sobre todo en adultos o pacientes jóvenes, es el vasovagal. Hay distintas causas desencadenantes, alteraciones. De la temperatura, sobre todo en el ambiente, la causa externa, golpe de calor, bipedestación prolongada, estrés emocional, sobre todo que no nos podemos eh, volver ajenos a las situaciones de salud mental, que son muy importantes. Siempre lo han sido, pero más ahora que ya se les está dando el lugar que les corresponde, ¿no? Como parte de, de enfermedades que realmente pues, llegan a las salas de urgencias y. No, afortunadamente no son de origen orgánico pero que sí impactan en la salud del paciente ahora eh, síncopes eh, que se presentan cuando el paciente está de pie precedidos por algún síntoma vegetativo que sienten que se sofocan por asfixia, náusea, vómito un bostezo y alguien muy hipersensible y también por sintomatología abdominal que por esa eh, estimulación eh, movimiento eh, de, de la sangre hacia el lecho esplácnico, pues condiciona este secuestro sanguíneo y conducen al síncope. En cuanto al postural, obviamente pues se adaptan bien a, o se adoptan estos cambios, sobre todo cuando se mueve bruscamente el enfermo, de estar recostado hasta levantarse rápidamente o sentarse en la orilla de la cama de manera brusca y que puede ser instantes rápidamente eh, que se instauran posterior a que se levanta o unos minutos después. Puede haber un pródromo, así como en la migraña, sensación ahí de que algo no anda bien y generalmente es más brusco este tipo de síncope en adultos mayores y hay que eh, buscarle ahí atribución a algún fármaco, sobre todo el uso de beta bloqueadores. En cuanto es eh, por el dolor, el síncope pues, eh, la, es una relación muy estrecha por el estímulo vagal. Es sobre todo cuando llega a presentarse una neuralgia a nivel del noveno paracranial, que es el glosofaringio, que este pues se estimula cuando uno va a tragar. Entonces, pues ahí eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, cualquier dolor puede llegar a ser un dolor intenso, obviamente. O también, pues cuando nos duele el codo, como vemos aquí en la imagen de esta pobre señora, que pues en vez de dar un billete de 20 pesos, acabó dando de 500, yo también me desmayaría, no sé ustedes. Me daría un síncope por, por el dolor de soltar esa cantidad de dinero sin darme cuenta. En el aspecto del síncope a causa del estímulo o reflejo tusígeno, pues sobre todo en aquellos que tienen tos en accesos, un ejemplo de una situación común es pues el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que tienen un paroxismos eh, por risa o estornudando, condiciona este reflejo. Sin embargo, ojo, porque también eh, enfermedades. Que afectan el encéfalo como tal, pueden condicionar esta alteración, este 5P por estimulación también del noveno y décimo paracranial, como en la enfermedad de Alnolchiari y cualquier paciente con enfermedad intracraneal que ya condiciona alguna alteración en cuanto a la presión intracraneal por arriba ya de 15 milímetros de mercurio. El 5P por estimulación miccional, generalmente es en hombres, en algo teníamos que ganar, obviamente que puede ser durante o de manera intermitente tras la admisión, sobre todo se llega a hacer, sobre todo, aguas con aquellos que les encanta estar ingiriendo alcohol de manera importante. También se puede atribuir la hipotensión eh, ortostática más el reflejo vagal por el vaciamiento rápido de la vejiga. Entonces aquí lo podemos desglosar, como pueden ver, justo por grupo etario, cuáles son más frecuentes en adolescentes. Vasovagal, ortostático, por dolor lo podemos dividir a adolescentes y también en adultos, donde ahí entraría ya también el síncope por eh, origen tucígeno miccional, y en el adulto mayor, en el paciente anciano, pues, sí, a través del seno carotidio hipersensible, sin embargo, sin dejar de lado las causas cardiogénicas, como son las arritmias. Entonces, pues generalmente, no siempre, pero sí de manera general, se precede de pródomo el síncope, hay malestar general, hay visión borrosa, hay debilidad, acúfenos, etcétera. De ahí pues la debilidad puede llevar a la lipotimia y además pues esto se va a acompañar pérdida del tono muscular, sudoración, palidez, el paciente pues puede verse que respira la, eh, lentamente y o hasta verse inmóvil como si estuviera en coma, obviamente recordando que es un breve tiempo el que se va en cuanto segundos, no más de algunos minutos. Puede haber alteraciones en cuanto al tono muscular, puede haber contracturas, incluso las convulsiones eh, pueden generar o estar acompañadas de síncope. Y de ahí es muy importante, pues sí, la presencia de algún eh, testigo que obviamente pues, nos ayude a buscar, a entender qué fue lo que pasó antes de que el, el enfermo perdiera el estado de despierto, el estado de alerta. Entonces, pues los signos vitales, obviamente los tenemos que estar valorando repetidamente: una buena exploración neurológica para escraneales eh, funciones mentales superiores, obviamente los reflejos también, eh, tener antecedentes de enfermedades, ingesta de sustancias, alcohol, drogas, o eh, si tiene alguna comorbilidad, aquí también, pues, los enfermos, sobre todo en, pues, los que tienen enfermedades cardiovasculares, no los podemos dejar de lado, una buena exploración cardiovascular y no dejar de lado, pues, por lo menos mínimo un electrocardiograma de 12 derivaciones y corroborar que no haya presencia de taquio si no, pues solamente va a ocurrir el de, pues, ¿qué le pasó? Pues nada más se desmayó. ¿Qué, ¿Y qué fue? ¿Quién sabe? Entonces, del diagnóstico diferencial del síncope, pues entran las crisis convulsivas, el periodo posictal, dependiendo pues, si hay antecedente o no, antecedente traumático, antecedente de epilepsia diagnosticada, antecedente de consumo de sustancias, el vértigo, sobre todo que en muchas situaciones, pues, tanto es la estimulación a nivel neurológico que puede condicionar el síncope. Los trastornos mentales también lo pueden conocer como son, con la crisis de ansiedad o sea está severa y llega a condicionar cinco pero de estado de alerta y dar manifestaciones hasta que nos haga sospechar un problema vascular cerebral entonces la simulación o la exacerbación de una crisis de ansiedad es importante la hipoglucemia también lo podemos dejar de lado es parte de los signos vitales de ingreso para tener cualquier paciente en una situación de urgencia y pues si se relaciona esto no a una caída causal eh, casual eh, mejor dicho en donde pues, realmente el síntoma no es relacionado al trauma per se, sino incluso puede ser secundario al mismo síncope. Cuando se acompaña de convulsiones, o donde nosotros buscamos diferenciarlo de las crisis convulsivas, o el paciente epiléptico, pues hay que tomar en cuenta que también los pacientes que convulsionan pueden llegar a presentar hipoxia cerebral. Obviamente el estado de, eh, del paciente posictal o que sigue con un una estatus epiléptico, obviamente pues, el estado crítico es mayor, sobre todo pues es más importante por las alteraciones eh, neurológicas cardiovasculares que lo van a acompañar. Obviamente pues es más prolongado, un estado neurológico persistente, el deterioro por convulsión, estatus epiléptico, estado posictal. Hay una, una recuperación que es un poquito más lenta, a diferencia del síncope. Hay relajación de esfínteres, es una clave, sin embargo un buen simulador pues hasta se puede orinar en el pantalón con tal de Engañarnos, entonces hay que tener ese alto índice de sospecha, ¿no? Y obviamente, pues el paciente, eh, en este caso con síncope, no debe tener de manera importante alteraciones en la coloración de la piel y los tegumentos. Y, por ejemplo, un, un auxiliar diagnóstico, una gasometría arterial o venosa, no debe haber incremento de lactato cuando hay un síncope, a diferencia de un paciente que convulsionó, donde sí lo encontramos con ácidos metabólica, con hiperlactatemia, arriba de 2 milimoles por decilitro, 2 milimoles por litro, perdón. Entonces, sí es importante irlo de eso englobando con, con nuestra sospecha clínica. En cuanto al vértigo, pues la diferencia más importante es que no hay pérdida del estado de despierto. Obviamente el vértigo se acompaña de una sensación rotatoria propia o del entorno, y diferenciarlo del mareo. Debe haber presencia de nistacmus, inestabilidad, náusea y vómito, a diferencia del síncope. Y las alteraciones psiquiátricas, muy importante eh, tener en cuenta que se llegan a presentar del 5 al 10% los pacientes que este síncope sí va relacionado a una enfermedad psiquiátrica y no como tal a una enfermedad orgánica o metabólica. Más frecuente en jóvenes, no necesariamente en mujeres, también ya lo vamos viendo cada vez más frecuente en hombres, y no necesariamente jóvenes, adolescentes, sino también ya en adultos jóvenes y cercanos ya a eh, los 45 o 50 años. Las crisis de ansiedad son muy importantes. Cualquier persona puede sufrir una crisis de ansiedad en un ambiente sobre todo de, de mucho estrés y puede presentar un síncope no podemos dejar de lado también a los que nos quieren engañar, los simuladores, aquellos que tienen ataques de pánico, que no están simulados, el mismo pánico, así como la ansiedad, pueden condicionar el síncope, somatización y obviamente pues, el uso de sustancias. La hipoglucemia pues se elimina la, como causa, o que la pérdida de estado no es un, un síncope, sino por hipoglucemia, por una muestra de sangre capilar o glucosa que tengamos del laboratorio central, con un valor, dependiendo si es diabético o no, por debajo de los 100, 80, 70, 60, 40, 20, 10 mil, miligramos por decilitro. Y las caídas casuales, pues más frecuentes en el adulto mayor. Generalmente aquí es porque, así como espero que nadie de Puebla nos esté escuchando, pues como los es que se tropiezan con la ciclovía. ¿vale? Entonces, muy importante al enfermo que sufrió o sufre un síncope establecer si realmente sufrió un síncope y. Valorar pues, todo este proceso, ¿no? la pérdida del todo muscular, si hay pérdida constante del estado de, de despierto, alteraciones cognitivas, relajación de esfínteres, etc. Valorar el estado del paciente en general, pues, valorarlo como un todo obviamente, y buscar si hay alguna enfermedad preexistente, tal vez no diagnosticada, ya sea cardiovascular, neurológica, interacciones farmacológicas, también hay que tomarlas en cuenta. Valorar la urgencia como tal, qué situaciones están poniendo en peligro la vida, y de ahí iniciar el proceso para la toma de estudios, el manejo inicial y posteriormente la derivación, ya sea a neurología, neurocirugía, según sea el caso, psiquiatría o de manera global, tal vez cardiología, medicina interna. Entonces, muy importante dentro de la anamnesis, pues el contexto de la presentación del caso, si hay factores desencadenantes, la presencia del uso de fármacos o el ajuste de los mismos, sobre todo ahí entran los hipoglucemiantes, para corroborar que la causa de, de este síncope realmente es un síncope y no un ajuste o desajuste de algún fármaco o la ausencia de la toma de fármacos. Antes, familiares, sobre todo de enfermedades eh, neurológicas, psiquiátricas, y obviamente, reiterando, el interrogar o valorar la reacción de esfínteres, si hay presencia de convulsiones, ya sea presenciadas por familiar, el acompañante personal de atención médica prehospitalaria o afuera de, del área de urgencias, afuera en la calle del hospital si hay traumatismo, eh, la, la recuperación de, al íntegro del estado de despierto y cómo se recupera el enfermo. Y distinguirlo, pues, obviamente no, no hay que dejar de hacer hincapié de si no es un ataque químico transitorio, una este, crisis convulsiva importante, o, y como he mencionado, vértigo, síncope o algún trastorno psicógeno. Entonces, dentro de la exploración física de cualquier paciente que tenemos alteración o pérdida del estado de alerta, en el aspecto cardiovascular, si hay soplos o cardiopulmonar, no, también no podemos dejar de lado los pulmones, algo que no es condición hipoxia, que no hay hiper, hiperactividad bronquial, que no hay hipoventilación, derrame pleural, la neumonía, cómo está la temperatura, no podemos dejar de lado infecciones también, la presión arterial, que no esté con, cursando con hipotensión, está deshidratado, está con choque hipovolémico, Ajá, cómo está la saturación, puede ser esto una alteración vascular que incluso involucre una, un tromboembolismo pulmonar, una Mecanismo de, de hipoxia, al final, con hipoxemia en este caso. Si vamos a verificar que esto sea derivado de hipotensión ortostática o que el paciente esté sufriendo de hipotensión ortostática, pues como vemos aquí en la imagen, cómo debemos valorar si realmente hay ortostatismo activo. Mediendo al paciente, obviamente, por 10 minutos en decúbito, hay que evaluar la presión arterial en varias ocasiones, por lo menos dos. Y de ahí pues hacer el cambio de posición y la caída de la presión arterial sistólica igual o superior a 30 mm de mercurio pues, nos dará prácticamente el diagnóstico de que realmente el paciente está sufriendo alteraciones neurológicas por la presencia de hipotensión ortostática. Sin embargo, el síncope no es algo que nosotros debemos menospreciar. Alto riesgo es cuando el paciente está en decúbito tras un esfuerzo físico, sobre todo cuando no es realmente un esfuerzo físico extenuante que es un síncope o episodios que son de duración prolongada, que se acompañan de dolor, de disnea, de cefalea intensa, y sobre todo aquellos que ya llegan a presentar datos de focalización neurológica. Entonces, pues, no podemos dejar los estudios que tenemos que eh, determinar su realización, eh, electrocardiogramas o derivaciones, ponemos una tomografía de cráneo, obviamente laboratorios, este, electrolitos, función hepática, azoados. Varía valorando que la causa no sea realmente orgánica, ya sea neurológica, cardiogénica, etcétera. Sobre todo en aquellos episodios que son eh, repetidos, varios, varios de varia presentación, múltiples presentaciones, o que ya nosotros sospechemos de alguna entidad neurológica que está condicionando esta pérdida del estado de despierto. No hay indicación de algún estudio cuando, ahí sí, pues es un episodio único, aislado que es muy inespecífico, realmente sin ningún antecedente relevante o significativo de ninguna índole, ni familiar, ni hereditario, ni de comorbilidades, ni de tóxicos, ni nada. O sea, realmente todo está ahora sí como eh, utilizamos para ahorrar espacio en las notas, interrogado y negado, y que obviamente pues, al hacer una exploración física y neurológica completa, no hay ninguna alteración en las pruebas complementarias tanto físicas, en este caso físicas principalmente, signos vitales normales, no hay datos de focalización, no encontramos realmente pues nada que nos sugiera que requiere un estudio de extensión y que se puede manejar de manera ambulatoria. Pero cuando sí requerimos tener ahí al paciente en vigilancia, tal vez por lo menos unas horas en lo que hacemos tal vez algún otro estudio de extensión, cuando cumple algún criterio de los ya mencionados para algún síncope de alto riesgo, cuando ya son confirmados por el problema cardíaco, neurológico de base, cuando pueda haber incentivos familiares de muerte súbita, adultos jóvenes, obviamente trauma grave de por medio, te tenga un alto índice de sospecha porque es un traumatismo de alta energía, que está en un vehículo, sale proyectado, no trae cinturón, falleció un acompañante dentro del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples episodios sincopales en un corto periodo de tiempo o aquellos que ya tienen antecedentes de uso de marcapaso o desfibrilador implantado o también como algunos de ustedes seguramente han visto les ha pasado que se acaban de enterar que hay examen y aplican la de Bar Simpson y dicen si me desmayo ya no hago el examen igual y hasta me pasan porque no van a querer hacerme eh, volver a desmayarme o convulsionar entonces eh, la estabilización el tratamiento del paciente y posterior derivación no podemos dejar de lado el ABCD de la reanimación de la evaluación del paciente con una situación identificada al servicio de urgencias y Ir ajustando o iniciando un tratamiento conforme tengamos más información, más hallazgos. No solamente es indicar fármacos porque sí, no todos los vamos a dejar. Eh, Difenilidantoina, diazepam, omeprazol, analgésicos, etc. Todo dependerá de lo que nosotros vayamos integrando, sospechando y corroborando. Entonces, también no podemos dejar de lado Excel, pues, Recordar que hay que valorar bien la escala de coma de Glasgow, de preferencia de memoria, sino pues. Ya no hay que burlarnos de aquellos que sí requieren su glasgómetro, como este pobre amigo ahí que va dentro de la ambulancia. Y tomar en cuenta que muchas veces el paciente va a ser completamente indiferenciado y que puede llegar, este aunque venga con un paramédico, un personal eh, especializado en atención prehospitalaria, que no haya ningún antecedente, que el enfermo ya no ha alcanzado a dar ningún dato o el lesionado no ha alcanzado a dar ningún dato, y pues vamos a tener que todo lo que ya vimos hasta el momento, pues abarcarlo e integrarlo. Buscando corroborar la ausencia de las causas más frecuentes, si un problema cardiovascular, si hay un traumatismo, algún problema neurológico, la tomografía, tal vez puede llegar a requerir punción lumbar, realmente valorar las posturas que toma el paciente al estímulo doloroso, de corticación, de cerebración, si hay este, signos meningios, etcétera, si hay alguna alerta. Generalmente en México no se acostumbra, hay muy pocas personas que traen plaquitas o alertas médicas en las muñecas, que eso nos pues, ah, pues es diabético, es nefrópata, es cardiópata, etcétera. Entonces es muy raro aquel paciente que también pues llega a traer algún documento, algún papelito eh, entre su ropa, en cartera, etcétera, donde nos indique pues que tiene alguna comorbilidad y que pueda ser la causa de esa pérdida del estado de despierto. Sin embargo, pues igual no podemos dejar de lado a aquellos que tienen esas crisis de ansiedad, los trastornos eh, que, que afectan su salud mental y pues que solamente se están haciendo y que pues, realmente nosotros tenemos que saber identificar y, posteriormente, siempre y cuando el paciente nos lo permita y quiera ser ayudado, canalizarlo con un especialista en salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, según sea el caso. Entonces, ¿cómo que podemos concluir de todo esto? De, de estas alteraciones o pérdidas del estado de alerta que llegan a sufrir los pacientes que, de manera no identificada, de primera instancia llegan a, a los servicios de urgencias, a los, los departamentos de urgencias, sin importar el nivel de, de atención pues obviamente pues el ABCD, tratar lo más importante, lo que primero podría matar a, a, al enfermo o al accionado según sea el caso, tener una sospecha diagnóstica con base a la edad, la anamnesis, la frecuencia de los episodios o la duración del evento, obviamente pues hacer la eliminación de las posibilidades de complicaciones o eventos secundarios o factores que están acompañando la situación que favorece a que el enfermo tenga un caso es el adulto mayor que, se, que tiene, sufre delirium, y generalmente se acompaña de un proceso infeccioso. No se me puede estar séptico, pero sí una infección no complicada del tracto urinario o una infección de vías respiratorias, o incluso una úlcera por presión ya que está infectada, puede ser ya la causa desencadenante del delirium del, del adulto mayor, por poner un ejemplo, fuera de los adultos jóvenes o pacientes adolescentes, y toda pérdida de estado de alerta en adulto mayor, o que sean pérdidas o síncopes de repetición pues ya requieren por lo menos que empecemos a sospechar, eh, tener mayor índice de sospecha y realizar algún estudio para ir eliminando posibilidades y dar ya un tratamiento y posteriormente pues la derivación a las especialidades pertinentes según sea el caso que nuestro enfermo o lesionado vaya presentando ya con la atención que nosotros, nosotros le estamos brindando en el área de urgencias. Y por último, pues no puedo eh, dejar de aprovechar para si esta. Reflexión, en el principio en el tratamiento de los pacientes es siempre no hacer más daño. Que luego tenemos ejemplos como, seguramente, son afectos a, a las redes sociales, donde por no valorar bien al paciente de trauma, acaban con una sonda nasogástrica haciéndole ahí eh, toma de muestra del tejido encefálico, ¿vale? del tejido cerebral. Entonces, es muy importante revisar bien a los pacientes, tener al de sospecha y buscar hacer acciones que, obviamente, pues no comprometan más la salud de, de los enfermos o los lesionados que llegan a estar a nuestro cargo en los servicios de urgencias. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, pues estoy aquí haz, eh, abierto a preguntas. Gracias a todos por su atención. Eh, sí, doctor. Bueno, por el momento no hay ninguna duda. Al parecer todo les quedó bastante claro y pues bueno, pues a nombre de CAEM, UAEH y el Comité Permanente de Educación Médica, le agradecemos su excelente participación y ponencia doctor y esperamos contar con usted con, bueno, próximas próximos este, eh, proyectos y también les agradecemos a todos los chicos por su asistencia eh, eso sería todo Bueno, muchísimas gracias creo que sí, estoy a, estoy a la orden para una nueva oportunidad, les agradecemos